Hola, buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros aquí a María Jesús Soto, que casi no necesitaría ni presentaciones, porque es una famosa mujer muy conocida en toda España y especialmente en su localidad, en León, por tener, digamos, ser la asesora financiera de referencia, líder en León y yo diría que muchos en toda la región. Y bueno, lleva muchísimos años dedicada al mundo de la banca privada, tiene un currículum extensísimo que si me pongo a decir pues todo lo que ha hecho, seguramente agotamos los 30 minutos y nos echan. Y por lo tanto, le voy a ceder ahí a la palabra que lo haga más resumido, Pero bueno, ha estado muy dedicada al mundo financiero toda la vida, al mundo de la banca privada, al mundo del asesoramiento financiero. Y también tenía una gran vocación, que es la vocación de escribir libros muy didácticos de economía y muy comprensibles para niños, ¿no? Que ha sido una iniciativa, diría, pionera y única, ¿no? Y para ello montó una fundación y bueno, tiene una historia larga y muy interesante que me gustaría que nos explicara un poco, como introducción, María Jesús. Hola José María, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar contigo primero y con todas las personas que te siguen y que quieren escuchar también pues historias, ¿no? Y como tú dices, una historia de éxito. Sí, es verdad, es una historia de éxito. Es una historia además muy bonita. Y está mal que lo diga yo, porque a lo mejor puede sonar vanidad, pero no es verdad, porque la soberbia ya sabéis que también es la falsa humildad, ¿no? Y el éxito de los proyectos no lo dice uno, lo dicen las personas que participan, lo dicen los que reciben aquello que haces y lo reciben para bien, y entonces son ellos los que dicen que tu trabajo, lo que tú haces, tu dedicación es exitosa. Por eso digo que no lo decimos nosotros, sino que en este caso pues representamos, ¿no?, a los que dicen que es así. Y como bien Vale. decías, de mi currículum voy a destacar que estudié derecho, me encantaba el derecho, Sí. promoción 85-90, estoy en León, como bien decías, mi tierra. Que nunca he querido salir de aquí, pero soy un ciudadano del mundo. Además, ya sabes que tenemos oficina en México también y, por tanto, conozco aquellas tierras también muy bien, temas que he hecho con Estados Unidos que están ahí en mi currículum, bueno, a nivel diplomático y a nivel de intercambio de relaciones comerciales España-Estados Unidos cuando éramos Morgan Stanley. Pero como voy a volver un poco al origen, estudié derecho porque me encantaba derecho, luego lo volvería a hacer, pero luego mi pasión eran las finanzas. Y soy de la época en la que nacen los fondtesoros, en la que las letras del tesoro estaban al 14 y medio, y que entre estudiar el Código Civil y el Código Penal, pues estudiaba la expansión todos los fines de semana, ¿no? Era como un Era hobby. más divertido, ¿eh? No, para mí era como un intercambio, ¿no? Entonces me venía muy bien y así cogía y cambiaba. Y con aquello me fui apasionando por las finanzas, empecé a invertir a nivel particular con los poquitos ahorros que teníamos mis hermanas y yo, porque a fin de cuentas vengo de una familia muy humilde. En León casi todo el mundo, y más en aquellos años, se ha vivido de la agricultura. Por lo tanto, vengo de una familia de agricultores, nada empresarios, nada emprendedores, sino gente muy trabajadora, que sabe mucho de la austeridad, de la economía, de la gestión eficiente de los recursos escasos, y la verdad es que eso me ha ayudado mucho luego en mi futuro, en mi profesión, ¿no?, y en la formación que represento. Por eso lo cuento en un segundo. Y después, cuando terminé, empecé a preparar oposiciones a inspector de Hacienda. Después de haber rechazado el querer ser abogada porque no me veía, aunque sí litigadora me hubiera encantado serla, lo veía como en las películas americanas, pero bueno, luego la realidad me llevó a que no, eso no estaba así igual en nuestro país. Es Inspector de menos Hacienda. creativo, diría, es menos Sí. creativo. Eso es. Entonces, luego notario era un tema que me pasó por la cabeza, es decir, muy idea funcionario, ¿vale? En los años 90 era más la idea, la educación que recibíamos era más la de ser un funcionario que la de ir por el camino del emprendimiento, ¿no? Y yo entré por ahí. Luego, a los 4 o 6 meses de estar en la oposición, me di cuenta que yo no servía para el funcionariado, que no servía para la administración pública.
y tuve mi oportunidad de empezar a trabajar con AVE Asesores. Conseguí mi contrato de representación, que así se llamaba entonces. Yo tenía 25 años, estoy hablando del año 92. En el año 93 ya monté mi propia oficina representando a AVE Asesores, que era una agencia de valores y bolsa. Entonces, como hoy somos agentes financieros de Andbank, porque es un banco, como lo fuimos de Inversis antes de que lo comprase Andbank, entonces la figura era el representante, ¿vale? Entonces, ahí fue donde empezó todo esto. Y yo representaba a AVE Asesores porque era la casa que yo me había creído. Es decir, cuando yo llamé al Tesoro Público para invertir en Fontesoros en el año 90, y ahí tengo además guardado en mi hemeroteca y entre mis joyas, cuando yo llamé al Tesoro Público y recogieron en un fax la información que yo había pedido y yo conseguí ese fax, quise AVE Asesores porque no era un banco. Yo ya en los años 90 quería el mundo financiero y el mundo de la inversión alejada de lo que era la banca tradicional. Por intuición, insisto, no por experiencia personal, no por experiencia familiar, sino por intuición. Y esto también fue muy decisivo de cara a lo que he representado durante 30 años, porque no me he salido del guión, ¿vale? Claro. ¿Y qué hacíamos en Asesores? La independencia, por encima de todo. Tratar a los clientes con independencia, cualquier tipo de saldo, ayudándoles para lo que era para mí el nacimiento de la banca privada, porque ya les ayudábamos con los temas fiscales, con temas jurídicos. Claro, mi formación jurídica y fiscal me ayudaba mucho, con lo cual, por eso digo que mi formación de derecho me ayudó mucho. Luego, en aquellos años, Pedro Guerrero estaba al frente, también había estudiado derecho, era el presidente de la bolsa. En AVE Asesores se nos formaba muchísimo, con lo cual la formación adicional que yo necesité la fuimos recibiendo internamente, también con muchos cursos que hacía con Deusto para formarme en la parte empresarial que me faltaba. Por tanto, soy una persona que está siempre aprendiendo, que está siempre formándose, que para mí es divertido y es un modo de vida el estar constantemente reciclándome, constantemente actualizada, porque solo así se le puede dar servicio al cliente, ¿no? Y, clarísimo. Y en ese proceso, pues fuimos primero a AVE Asesores. AVE Asesores se vendió a Morgan Stanley. Morgan Stanley destrozó literalmente la banca privada que nosotros representábamos, buscaban otra cosa y de hecho desapareció lo que eran las oficinas de asesores con Morgan Stanley, se vendieron a la Caixa, se integraron en lo que fue la Caixa y algunas personas como yo que seguían queriendo el mismo proyecto se fueron con Inversis Banco, ¿no? Que fue la compañía que creció y creó un tipo de banca privada lo más parecido a lo que nosotros hacíamos. Y luego ya cuando llega Andbank y lo compra, ya realmente ahora, como digo, y lo dije desde el primer momento, ahora hacemos la banca privada que yo siempre soñé hacer, ¿no? Y eso, entre otras personas, fue gracias a ti, José María, cuando estabas bueno. En el área patrimonial. No, es así, cuando tú estabas en el área patrimonial. Aporté mi granito de arena en esa aventura tan, tan interesante, la verdad. Y acuérdate que ahí fue cuando nos conocimos nosotros, cuando a ti te traigo a León, empiezo a explicarles a mis clientes junto con el equipo del que tú formabas parte, empezamos a explicarles a los clientes en León lo que eso significaba y cómo les aportaba. A partir de ahí se crea la banca privada de Andbank España con la incorporación de Marcelino Blanco y a nosotros en concreto nos ha hecho crecer entre un 40 y un 50% los saldos desde el año 2014. Por tanto, esto es a grosso modo la evolución rápida, que es servicio al cliente, todo tipo de cliente, ¿vale? La educación financiera desde el minuto uno, muchas conferencias, por eso lo que decías al inicio, ¿no? En el mundo financiero es difícil encontrar a alguien que no me conozca por unas razones u otras. Son 30 años liderando en este país la banca privada, liderando la independencia, liderando la educación económica y financiera de los ciudadanos. Desde el año 2012, ya con los libros, con mi fundación y con todo, ya en los colegios y desde edades muy tempranas. Y como bien dices, bueno, pues todo eso es lo que hace que realmente hayamos hecho un proyecto muy exitoso de la nada, sin copiar a nadie, no hay plagios, esto no existía, no pudimos replicar nada, pero sí que me gusta ahora que la gente lo sepa, porque ahora sí se puede replicar esta historia de éxito, ¿no? Efectivamente. De vocación de servicio en un momento en el que ahora esto ya tiene mucho auge. Hace 30 años nadie quería esto, las cosas como son. Exactamente. Una cosa que comentábamos off the record, pero que me gustaría comentarlo otra vez aquí en directo, porque mucha gente mucha gente que nos pueda estar escuchando y tal, tiene la sensación de que, banca privada, esto es para ricos. Planificación patrimonial, esto es para ricos. Estos problemas solo tienen los ricos. Pues no, estos problemas los puede tener cualquiera. No, los tiene, de rentas medias bajas incluso. No, ¿vale? Y además
hay una cosa en la planificación, José María, muy importante, y es que la planificación financiera pasa por evitar que quiebren las familias y las empresas, ¿vale? Las empresas van por otro camino, pero sobre todo que no quiebren las familias, porque hay empresas que quiebran y se llevan a la familia por delante, ya está. Hay familias que van a quebrar porque no saben que, tal y como tienen planificados sus ingresos y gastos, y me da igual que sean más o que sean menos, están en suspensión de pagos en 3 años. Es decir, la planificación financiera de ingresos, gastos, qué me puedo permitir, qué no, cómo, hacia dónde lo destino, cómo lo llevo y dónde veo cómo ahorrar, con qué disciplina, dónde llevo ese ahorro, dónde le genero rentabilidad sin riesgo que me haga quebrar el patrimonio. Eso no se nace aprendido, eso es fruto de muchos años de experiencia. Exacto, y eso es lo que le llevas al cliente de todo tipo, porque todo el mundo puede quebrar. Y todo el mundo necesita tener salud financiera. Y eso pasa por la planificación patrimonial. Y la fiscal, ¿qué te voy a contar que no sepas? O sea, José María, o sea, es decir, la fiscal, y que además que en los próximos años, y esto es un hecho que te lo cuenta cualquier experto, la deuda tan enorme que tenemos en el mundo solo se va a pagar a base de productividad y de impuestos. Esto es un hecho. Absolutamente. La productividad, porque significa que cuanto más vas a producir, más impuestos vas a pagar. Pero como van a ser todo tipo de impuestos, de tenencias de bienes, de consumo, de no sé qué, todo el mundo va a pagar mucho de impuestos. Por tanto... No vamos a hablar de política, ¿eh? pero la tendencia, sobre todo después de la pandemia, donde ha habido graves consecuencias para mucha gente y mucha gente ha tenido que cerrar, desgraciadamente, trabajadores honestos y tal, pues el gobierno ha hecho lo que ha podido, supongo, intentando ayudar, pero se ha visto muy, muy mermado también, porque esas empresas al final estaban contribuyendo mediante los tributos que pagaban a las arcas públicas, ¿vale? Y esto se ha resentido por todos lados. Claro. Entonces, bueno, eso es un hecho, y además que hay muchísima deuda, que toda esa deuda que hay que devolver en los próximos años, y sobre todo conseguir que no siga creciendo y reducirla en la medida de lo posible, ¿eh? Las cargas fiscales, y te lo dice cualquier experto, van a ser altas e importantes, gobierne quien gobierne, durante décadas. Esto no lo pueden negar. O sea, ¿cómo van a pagar la deuda, las ayudas de la Unión Europea? No hay otra manera, ¿vale? Que no. Incrementando la presión fiscal. Exacto. Y por eso la planificación fiscal es fundamental para saber, pues, dónde tiene uno que, digamos, hacer y cómo hacer las cosas, qué gastos puedo meter, qué gastos no, pero llevar hasta el último detalle, estar protegidos por profesionales que puedan defender los casos de cara a la Hacienda, porque Hacienda no siempre tiene razón, y ahí están muchas sentencias del Tribunal Supremo y demás que están diciendo que Hacienda se ha pasado de frenada en muchas cosas, ¿vale? Por tanto, pero que claro, últimamente se ha puesto bastante de moda, sí, que claro, les quitan la razón. Pero mientras siga el sistema este, que yo creo que no existe en la mayoría de los países, donde a un inspector de Hacienda le dan un bonus, ¿vale? Por levantar actas que puedan ser injustas, incluso a sabiendas, ¿vale? Luego, cuando llega la resolución del tribunal correspondiente, estos señores no devuelven el bonus que cobraron. Claro, eso es una deficiencia del sistema que pagan los ciudadanos, que en algún momento alguien lo tendrá que corregir. Pero como no está en nuestra mano, porque es un tema público-político, lo que sí está en nuestras manos como ciudadanos es estar en manos de expertos que nos ayuden a hacer la planificación de verdad fiscal más eficiente y más potente, que es una de las partes de la planificación patrimonial. Yo hablaba de la financiera, la fiscal es fundamental, la societaria, la hereditaria. O sea, es decir, todo esto no hay nadie que pueda decir yo no lo necesito. Efectivamente, la planificación patrimonial la gente lo tiene identificado con asesor fiscal y eso es una parte. Es una parte, pero diría que no es ni el 25%. Exacto. Es un conjunto de cosas muy de variopintas, muy ligadas a lo jurídico, pero también a lo contable financiero, ¿vale? Y por lo tanto, a la hora de ayudar a clientes y experiencias que he tenido yo en muchas ocasiones, pues no es una solución a veces de carácter fiscal la que necesitan. Es una solución de organización y eficiencia.
Por eso necesitan a los mejores profesionales en estos campos. De hecho, ya ves nosotros lo que decimos, que somos siempre segunda opinión. Trabajamos fenomenalmente bien con todos los profesionales de las familias. Y el que no los tiene, incluso le ayudamos con los profesionales con los que trabajamos nosotros o los que conocemos para que sean suyos. Porque somos como el arquitecto. A mí me gusta decir que los banqueros privados somos como el arquitecto y luego los profesionales determinados son los constructores, ¿no? Nosotros ayudamos al diseño y luego ya tiene que ser el fiscalista, el mercantilista, el que sea, el profesional que corresponda del mundo jurídico fiscal, contable, el que tiene que construir eso que hemos diseñado y les acompañamos para que al final el resultado sea el más el óptimo para el cliente, que para eso nos paga, ¿no? A mí me gusta mucho recordar claro. También para qué nos paga el cliente, ¿no? Y recordárselo muchas veces al cliente, porque hay que pagar a los buenos profesionales y exigirles. Exigirles, las dos cosas. Si tú no le pagas a alguien, ¿cómo le vas a exigir que haga bien su trabajo? O sea, si te está haciendo un favor, y eso en nuestro país, pues es un tema que es algo que está crujiendo mucho, ¿no? Porque parece que nos lo tienen que hacer todos gratis, todo y hacerlo bien. Pues no, es que eso es imposible, porque hay que pagar impuestos, no se puede estar ni en economía. Hay que ponerse en valor. El otro día comentaba con mi cuñado, que es arquitecto, pues que... hay tantos arquitectos ahora mismo que la competencia es tan brutal que cobran miserias. Que cobran miserias y se perjudican todos. Todos. No, pero es que así, pero un buen, pero al final nunca será un buen profesional, ¿no? El que va tirando su servicio al suelo, al final nunca va a ser un buen profesional, porque necesita esos recursos para pagar impuestos, para pagar ayudantes. Yo creo que todo es muy costoso. Pagar libros, materiales, libros, a ver, entre comillas, formación, es decir, que no salen los números. Un buen profesional necesita recursos para seguir siendo un buen profesional y ya está. Y esto es algo que nosotros en la banca privada lo hemos entendido muy bien. El cliente paga el servicio que se le da y recibe, desde luego, muchísimos más beneficios que otros que no pagan el servicio, porque al final le ahorras un montón de dinero al cliente, de disgustos, de dolores de cabeza, incluso problemas familiares, que aquí hemos resuelto muchos, e incluso ayudando a vender empresas, defendiendo luego esos contratos. Es decir, hacemos cosas realmente que están muy por encima de lo que es tratar con profesionales que o no te cobran nada o cobrándote lo mismo no te dan el servicio, ¿no? Por eso a mí, yo siempre he defendido el precio justo, que sea transparente y que el cliente vea un valor añadido donde lo que paga por lo que recibe, que además la parte nuestra es muy fácil de explicar y de entender, recibe muchísimo más económicamente hablando y financieramente hablando que lo que paga. Ya está. Está claro. Pero fíjate, este año has ganado esto, te has ahorrado esto y encima hay muchas cosas que valen tanto, como digo, proteger a las familias, evitar que se peleen, ayudarles con testamentos que sean justos, cumpliendo con lo que las personas quieren. Es que hay cosas que realmente, bien hechas, no hay valor. Es decir, valen tanto que no se le puede poner un precio a eso que hacemos determinados profesionales, como en este caso tú y yo, y los profesionales de los que tú y yo nos rodeamos, ¿no? Por tanto, al final, ese es el éxito. Y en una plaza como León, que es tan pequeñita, donde los patrimonios grandes no existen porque no es una zona industrial, a ver, existen, pero no como pueden existir en Barcelona, Madrid, Coruña, Valencia, Bilbao, San Sebastián, donde hay patrimonios espectacularmente grandes, porque el mundo de la industria es el que lo genera, o sea, decir, pues significa... Sí. Que estamos haciendo las cosas muy bien con todo tipo de cliente, ¿no? Y al final eso es lo que realmente le da sentido a la banca privada, al servicio que nosotros representamos y al coste que tienen que pagar esas personas para tener el servicio de la banca privada. Por esto no es un concepto, no es un tema de importe, es un tema de entenderlo, es un tema de quererlo y pagarlo. Ya está, tan fácil está como claro, eso. Está claro. María Jesús, que ya sabes que el tiempo apremia y que tenemos un tiempo limitado. Y me gustaría primero que de opinión de mercados nos tiraríamos muchísimo tiempo. Yo creo que visitando tu web, ¿vale? El inversor inquieto, María Jesús, estarán perfectamente informados de la actualidad financiera. Uh-huh. Y si tienen cualquier duda, pues te pueden llamar. Uh-huh. Me gustaría que explicaras también tu faceta de escritora. Y que enseñaras tus libros, que yo los he visto, pero los espectadores no, y que creo que es una cosa muy original
y que aporta mucho valor a los chavales que muchas veces les cuesta entender ciertos conceptos económicos y de una forma muy didáctica tú lo explicas. Mira, deciros, luego voy a buscártelos en un minuto aquí en este, aquí en vivo y en directo, deciros que yo recomiendo por favor que se entre en las dos web para ver todos los materiales, que es educacionfinancierabásica.com, www.educacionfinancierabásica.com. Ahí hay juegos, vídeos, actividades, donde están todos nuestros materiales para aprender de economía en sus tres patas, que es la financiera, la macroeconomía y la microeconomía, ¿vale? Uh-huh. Es muy importante entender la economía como un todo, no solo la parte financiera, y es muy importante formarse para no deformarse. Es decir, toda la formación que ahora creen que la gente tiene porque invierte en criptomonedas, se han hecho traders, empieza... Yo esto ya he visto en mis 30 años de vida, he visto no las criptomonedas, pero otras cosas, traders, las .com en el año 2000, quiebra mucha gente. Esto no es formación, eso es deformación financiera. Efectivamente. Efectivamente. Y para evitar la deformación financiera, que suele terminar en quiebras patrimoniales y en daños económicos y en frustraciones personales enormes, hay que tener formación. Y esa es la que nosotros defendemos con valores, con conocimientos y, como digo, educacionfinancierabásica.com y también en la Fundación María Jesús Soto.com. Ahí es donde se ven los materiales, se ven los libros, se ve el contenido. Lo voy a traer en un segundo para que veáis lo didácticos que son, porque están hechos además para que lo entienda cualquier persona, desde niños de 14, 15 años, desde los 12 años, ya se entienden muy bien. Son tres libros: mi primer libro de economía, ahorro e inversión, mi primer viaje al mundo de la empresa y los emprendedores, que es el del espíritu emprendedor y la microeconomía, y la macroeconomía, que son mis primeras elecciones, ¿vale? Con lo cual, José María, si me das un segundo, te los traigo. ¿Me permites? Sí, ¿me sí, permites? Sí, no, por favor, tráelos. Voy a buscarlos en un minuto. Muy bien. Solo un poco por encima, porque bueno, como mejor lo veis es en la web de la fundación. Como digo, está en varios idiomas. Este es mi primer libro de economía, ahorro e inversión, que es el librito más famoso en nuestro país por todo lo que ha pasado con él, de ataques desde determinadas ideologías en varias ocasiones, ¿no? Y es un libro que tiene muy buena prensa, que le gusta a todo el mundo que lo mira y, como digo, es el primero de ellos. Luego está mi primer viaje al mundo de la empresa y los emprendedores, que es este otro, que nos habla del espíritu emprendedor con el que todos nacemos. Nacemos con un espíritu emprendedor, que es mejorar el entorno en el que vivimos, uh-huh. ¿Vale? Desde la época del Homo sapiens, por eso aparece aquí. Y entonces, como veréis, tienen las ilustraciones muy bonitas, tiene tiras cómicas, habla de la historia, del presente, del futuro, de los valores que hay que tener en el mundo de la economía y, por tanto, ayuda a entender el mundo de la empresa, además la empresa entendida como un ente que tiene cuerpo y alma, porque nos olvidamos de que hay unos valores que hacen que haya empresas que tengan el alma limpia y otras que la tengan sucia. Y los que trabajan en empresas con alma sucia son cómplices de ello. Y por eso, tanto, pasa desgraciadamente en todos los campos de la asistencia. Exacto. En empresas, en personas y en todo. Y en organizaciones y en todo tipo de asociaciones. Entonces hay que seguir luchando no solo por mejorar el medio ambiente y protegerlo y cuidar la tierra, que estamos haciendo ese libro ahora también de los criterios de sostenibles y de la inversión sostenible, que ese es el otro que vamos a tener. Y este es el último, y por eso digo, no solo hay que cuidar eso, sino que tenemos que cuidar a las personas, y para cuidar a las personas hay que cuidar los valores que representamos, aunque sea con nuestra vida, porque si no, directamente esto será un mundo insostenible desde el punto de vista humano, ¿no? Y bueno, está claro. Mis primeras elecciones, sector público, sistemas de gobierno. Esta es la macroeconomía. Aquí explicamos todo lo que hay que saber del origen de los impuestos, las revoluciones, lo que ha supuesto con ellas, qué pasa cuando en un país no trabaja nadie, cómo se va desmoronando todo y cómo se destruye todo, cómo cuando en un país todos los ciudadanos trabajan, las empresas, todo funciona, cuando todo está en marcha. La crisis y la pandemia nos lo ha demostrado con muchísima claridad, qué es el PIB, qué es la economía sumergida, es decir, todo lo que hay que saber de cómo se hacen los presupuestos generales del Estado, en fin, todo lo que hay que saber de macroeconomía está en este librito verde. Por tanto, entre los tres hacemos lo que es educación financiera básica, económica, financiera y para el emprendimiento básica,
que es economía en general, finanzas en concreto, microeconomía, macroeconomía, ¿vale? Así que, y como digo, esto para que los analicen con más detalle, se puede mirar en la web de la Fundación, e incluso tenemos una tienda, que es la tienda de Nico y Carol, se llama así porque nuestros personajes se llaman Nico y Carol, y tenemos la tienda de Nico y Carol donde se pueden adquirir pues, los libros. Y también en e-books y esto también lo estás... Por supuesto, en e-books, está con Apple, exacto. Está en todos los formatos y además en varios idiomas porque, como sabéis, el proyecto es bastante internacional. Estamos con colegios no solo en España, sino también por Latinoamérica. Por Europa se han difundido en un montón de idiomas también. Así que, bueno, pues es un proyecto muy internacional que nació muy en el interesante, año... Muy interesante iniciativa, María Jesús. Claro. Y como decías antes, hemos sido los pioneros, sí, porque llevo desde 1993, y lo demuestran las hemerotecas con las conferencias que llevo organizadas desde entonces y participando en medios de comunicación diariamente desde entonces, pues ahí estamos, José María, con todo esto. Bueno, y luchando y, oye, y produciendo, que es importante. No, y ayudando a las personas a que tengan un bienestar económico, que a fin de cuentas detrás de eso es de donde vienen muchas cosas y depende de nosotros. La libertad económica nos hace libres de las esclavitudes de los sistemas. Absolutamente. Y por eso es lo que nosotros es lo que defendemos, vamos, como digo, desde hace 30 años. Absolutamente, absolutamente. Quería que hubiera venido Gabriel y hubiera estado muy gracioso, y hubiéramos estado los tres, pero ya lo intentaremos otra vez. Pues sí, ¿eh? Pero bueno, el tema del diferimiento, que es una cosa que a la gente le suena muy rara, porque no lo ve, explicar en tres palabras, tú que se te dan bastante bien, mejor que a mí, explicar las cosas muy sencillas. Explica un poquito qué es el diferimiento fiscal y cuáles son las ventajas. Bueno, el diferimiento fiscal es retrasar en el tiempo el pago de los impuestos que deberían a lo mejor pagarse en este momento y que incluso en determinadas circunstancias hasta puede suceder que nadie pague esos impuestos, ¿vale? Que se van difiriendo, es decir, que se van retrasando en el tiempo. Desde el punto de vista de los vehículos de inversión, la vía más rápida e inmediata que tenemos en nuestro país son los fondos de inversión, por ejemplo, ¿vale? Porque no, o aquello que nos genera plusvalía, voy a dejarlo en ese concepto. ¿Por qué? Porque la plusvalía se va retrasando, es decir, puedes ir generando y acumulando plusvalía, pero no lo vas a pagar hasta que no llegue un momento en el que lo materialices. El efecto del interés compuesto también produce que aumente dinero a través del tiempo. Al final, si yo tenía hecho un cuadro, aquí he hecho uno un poco más sencillo, pero bueno, al final la filosofía es: dos señores que invierten 1 millón de euros. Uno se dedica a pagar impuestos. Imagínate que tiene la misma rentabilidad todos los años, al 5%, ¿vale? Uno tiene un coste impositivo y el otro tendrá el coste de mantenimiento del vehículo que corresponda, que hay vehículos muy competitivos y muy eficientes. Y al final resultaba que al cabo de... De 7-8 años... Pues había uno que había acumulado 700-800 mil euros más. Claro, y luego con la ventaja de que en el supuesto del fallecimiento en nuestro país y desde siempre está lo que se llama la plusvalía del muerto, que está exenta, y es que si nadie genera esa plusvalía a lo largo de un tiempo, sino que llegan los herederos, esa persona... Ya no tributa por IRPF, sino por sucesiones, que en algunas comunidades autónomas... Como la gente sabrá, pues igual no se paga nada, ¿eh? Como es la de la señora Ayuso, no es por hacerle publicidad. Es que deberíamos hacerlo en todas las comunidades autónomas. Nosotros en Castilla y León nos lo acaban de quitar también, y lo que se debería hacer es igualar lo bueno para todos. Eso es un hecho y es una reivindicación que tenemos que hacer generalizada todos los ciudadanos de España, vamos. Bueno, en España, yo no quiero hablar de política, pero bueno, hubo un ministro, y no voy a decir su nombre, que ya lo sabremos, que se dedicó de forma sistemática a aprobar normas ilegales, ¿vale? Todas ellas impugnadas y una de ellas a punto de ser objeto de una resolución por parte del Tribunal de Luxemburgo que va a condenar a España, ¿vale?, a devolver todos los dineros que cobraron indebidamente como consecuencia del modelo 720, tanto por las sanciones de no presentar el documento como por lo que se inventó este señor de un artículo que decía que si tú tenías un dinero que habías heredado o que habías obtenido en el año 60, pues eso estaba prescrito y solo tendrías que tributar por lo que hubieras ganado los últimos 4. Pero él dijo que no, de que él hace una presunción que no admite prueba en contrario
¿Vale? De que lo has ganado en el año menos 4. Así no vale. Esto no funciona así. Entonces, claro. Pero bueno, el tiempo y los tribunales ponen las cosas. La gente se asustó, hubo mucha gente que se asustó porque quería dormir tranquilo y pagó. Pero ahora le va a tocar al gobierno que está ahora, que no es el que había antes, que era el experto en aprobar normas ilegales, va a tener que pagar. Y va a tener que pagar una millonada. Bueno, por eso es lo que decíamos, hay que planificar, hay que esperar y hay que estar en manos de expertos. Claro, porque si la forma de pensar de los políticos, que es a largo plazo, ya se lo encontrará otro, seguramente pensó él, pues al final el político debe pensar en todos. Es un servidor público. Así es. ¿Sabes? No un señor que piensa exclusivamente en el corto plazo, ¿no? Así es, así debe ser, ¿eh? Así debe ser. Así que pero bueno, hablo de los políticos en general, abstractamente. Sí, sí, no, está claro. Por eso las nuevas generaciones tienen que formarse para hacer esas cosas mejor de lo que lo han visto en el pasado, ¿no? Espero que sí. Y hay países que son ejemplares en este sentido, donde los políticos no son mediocres, sino son los mejores de la clase. Claro, como tiene que ser. Y eso es lo que debería ser en todos los países. Bueno, y nosotros lo seremos porque somos gente muy resiliente, que aprende mucho y nuestra juventud querrá ir mejorando, igual que se está mejorando en temas medioambientales, gobernanza, ya sabemos todas estas cosas, se irá mejorando en todo eso porque las sociedades solo pueden progresar o destruirse. Así que estoy yo soy de las que creen que esto va a progresar y todo eso se va a mejorar, ¿no? Así que los demás estamos para ayudarles, animarles y dar buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien y tener éxito, ¿no? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que sí. Confío que sea así. Hay países que han demostrado. El problema es que a la gente no le gusta pagar impuestos. Pero no le gusta pagar impuestos, sobre todo cuando ve lo que pasa con esos impuestos que paga. Sí, sí, así es. ¿Vale? Pero hay sitios como Noruega y Suecia donde la gente paga unos impuestos altísimos, pero es que recibe a cambio una recompensa en forma de servicios públicos, ¿vale? Que los paga encantado porque dices que es que estos señores invierten en cosas que las veo. Claro, y ver una transparencia en la gestión, gestión eficiente, honesta, transparente, razonable, no despilfarro a diestro y siniestro justificado de aquella manera. No, así no se puede. Con una superadministración, para mí, absolutamente. Costes y vivir por encima de las posibilidades, todo sobredimensionado y cargar esto en las espaldas de los ciudadanos. No, eso ya sabemos cómo terminó en otras ocasiones de la historia, revoluciones tras revoluciones, y eso nunca lo han consentido las civilizaciones ni los ciudadanos, y no lo van a consentir ni en el presente ni en el futuro. Así que por eso digo que todo esto solo va por un camino y es cambiar de una manera u otra. Está clarísimo. Aparte que es que, a ver, en el pasado pues pasó lo que pasó, pues había centros offshore, que los centros offshore se acabaron, lo cual me parece estupendo. Se acabaron, se han limitado los pagos en efectivo, es decir, el señor que no quiera cumplir puntualmente sus obligaciones, pues oye, va a estar muy monitorizado, ¿vale? Pero es que la gente tiene otras alternativas. Cuando la presión fiscal supera los límites de lo soportable, ¿qué hace la gente? Se va a otro sitio. Claro, se llama confiscatoria y todo el mundo puede cambiar de sede país o cambiar a otros sitios. Exactamente, como por ejemplo ha pasado, bueno, con estos chavales jóvenes, que yo pienso que tienen todo el derecho del mundo a irse donde les dé la gana, sobre todo porque pueden hacer su trabajo en cualquier sitio, y se ha montado un grito en el cielo. Y digo, pero oiga usted, las reglas son de la residencia están claras. Sí. Si estos señores se han ido, es porque ustedes no les han incentivado a quedarse. Claro, si es que lo que se tendría que hacer es que cuanto más se ingresen, si ya se ha dicho muchas veces, es decir, retengamos todo el talento, hagamos lo otro, pongamos impuestos justos, no que la gente crea que le persigues, le sancionas, que es confiscatorio, que parecen delincuentes. ¿Cómo quieres retener el talento así y las personas que generan? No, se irán a otros países donde les traten mejor, donde paguen impuestos, porque nadie está en ningún sitio sin pagar impuestos, pero que sean más justos y, sobre todo, que sean más asequibles y que haya una gestión más confiable, ¿eh? Porque aquí ya ni siquiera es un tema de porcentajes, es un tema de que no hay confianza en que el dinero que los ciudadanos pagan se va de forma eficiente a las distintas partidas. Sí, invierte eficiente, sí.
aparte de todos los casos de corrupción que ha habido en el pasado, que bueno, han sido bastante vergonzosos, pero bueno, ya han pasado y yo creo que ahora... Pero bueno, de todas formas eso va con la condición humana, José María, eso no va a desaparecer ni de ningún país, ni de ninguna ideología. No digo desaparecer, pero España es un país donde ha pasado más que en otros. Claro, pero por eso hace falta una limpieza mayor, ¿no? Y por tanto, pues en algún momento tendrá que pasar todo un esto. Un control para que... exhaustivo. Claro. Hay maneras de controlar qué se hace y qué se deja de hacer. ¿Vale? Y que se autorregulen más los políticos. Que esas tentaciones relativamente sean. Y sanciones más grandes, más importantes, mayores sanciones, ¿sabes? Es decir, es un tema de sanciones y de control, como hacen con los ciudadanos. Y es que el tema está que los ciudadanos se lo hacen, pero a ellos no se lo aplican, ¿no? Y esta sensación de abuso de poder en este campo, la verdad es que no va por buen camino buscando que las personas accedan creyendo que están haciendo un bien público y un bien social, sino que directamente la percepción es que es un abuso de poder, que están abusando de mí, de mi familia, de mis cosas, de nuestro patrimonio y todo ello para bien de aquellos que abusan del poder, ¿no? Así, con esa percepción generalizada social, difícilmente los ciudadanos van a estar contentos pagando impuestos, ¿no? Efectivamente. Y un tema tabú que, bueno, que no sé qué opinión tendrás tú ya para acabar porque el tiempo nos come, es el tema de las ICAPS. Es decir, ¿harán algo con las ICAPS, como se ha hablado mucho tiempo, o no harán algo con las ICAPS? No, es que, vamos a ver, el populismo que hay detrás de todas esas cuestiones, o sea, es decir, es tan vergonzante que realmente si creen que van a atrapar a los grandes patrimonios destrozando las ICAPS o cualquier vehículo que les da ventajas fiscales, se van a confundir, porque no se puede poner puertas al campo, ¿no? Y lo más probable es que las ICAPS las terminen destrozando, pero no pasa nada, la gente se colocará en otros sitios y esos patrimonios buscarán otras alternativas, otros países, otros sitios, con lo cual al final lo único que haces es dañar al país que no permite que los grandes patrimonios tengan alguna ventaja fiscal que les atraiga para estar bueno, aquí. Realmente, realmente no es una ventaja, sino es simplemente diferir también. Es decir, tener el dinero en una SICAP, vale, la SICAP paga pocos impuestos, ¿vale? Pero cuando el señor saque el dinero, pagará como paga. Lo tengo claro, pero que a efectos de que eso en el corto plazo es una realidad, que algunos otros patrimonios no pueden, salvo que se haga, para eso tenemos los fondos de inversión y lo otro, pero quiero decir que ese populismo para eso en concreto y que va bien para determinadas cosas, que no sé por qué está tan mal visto, quiero decirte, socialmente hablando y para algunas ideologías, ¿vale? Bueno, es decir, hubo un conflicto entre la CNMV, ya sabes, la Agencia Tributaria, donde la CNMV dijo aquí el órgano competente para opinar qué es un vehículo de inversión colectiva y qué no lo es, soy yo. Sí, sí, se atribuyó y eso. Y yo opino que esto es un vehículo de inversión colectiva, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero bueno, por eso digo que hay muchos campos en los que de verdad hay demasiada demagogia y poca practicidad. Y eso no va por buen camino. Ya está. Sí. Pero bueno, que hay otros vehículos que sí que funcionan en todos los países de Europa prácticamente, como es el tema de los seguros, que mucha gente no conoce. Unilink, claro. Y que además son mucho más baratos y que están súper bien. Pues lo digo, ya está. Si es que no se puede poner puertas al campo, luego otra vez a lo de antes. Así no se es inteligente. O sea, es decir, donde hay para repartir para todos, pero si tú espantas donde hay o los que tienen, pues a ti no te va a quedar nada. O sea, si esto es ser inteligente, pues que baje Dios y lo vea, ¿sabes? Porque es que no, de verdad, que por puro sentido común no se sostiene por ningún lado. Exactamente. Y si no, son prejuicios, envidias, de lo peor del ser humano, ¿no? Hay detrás de muchas de las decisiones falta de profesionalidad. Absolutamente. Y un gran desconocimiento también. Claro, por tanto, carecen de base y no se sostienen. Carecen de base y de rigor en la toma de María Jesús, las decisiones. Lo preocupante es que son los que deciden, ¿sabes? Ya. Si tuviéramos que decidir nosotros, pues bueno. Pero escucha, José María, por el momento. Mira Madrid a lo que ha pasado y que vayan haciéndose la idea a todos, ¿eh? Está claro. Ya los ciudadanos quieren otra clase de política y otra clase de políticos. Cuidado, que esto ya ha empezado, ¿eh? Estoy de acuerdo 100%. Pero bueno, los pasados, yo no me pronuncio a favor de ninguno, porque los pasados, sobre todo el ministro que llevó, digamos, de mi rama de estudio, hizo unas animaladas que, bueno.
bueno, pasarán a la posteridad. Eso, como ejemplo de lo que no hay que hacer y en los que no hay que fijarse. Efectivamente. Efectivamente. De todo se aprende y con todo se puede sacar algo bueno. Correcto, el problema es que luego lo sufrirá todo el país, pero bueno. Sí, efectos colaterales, ya sabéis cómo funciona la vida, hijos. Efectivamente, porque ya te digo, esta sentencia de Luxemburgo, el otro día estuve hablando con el denunciante, que estoy trabajando con él en algún tema, y me dijo, bueno, que fue el único que se atrevió a denunciar primero a la Comisión Europea. La Comisión Europea dijo... España cambie la norma, es ilegal. España es el único país que es especialista en le llega la carta a la Unión Europea, mira para otro lado. Claro. Y espera a que ya venga un juez con un martillo y le obligue a hacerlo. Bueno, como dice el otro, para eso los ciudadanos están protegidos por muchas instituciones y si alguna no cumple, lo bueno es que otra superior lo haga y de esa manera, bueno, pues poner un poquito de justicia, ¿no?, en el mundo que tanta falta hace. Por mirar el lado positivo, María Jesús, eso significará que habrá mucha gente que habrá perdido dinero injustamente y que lo recuperará y que te irá a ver para que tú le administres el patrimonio. Bueno, ¿no? o cualquier otro profesional de primer nivel. Bueno, yo te lo digo a ti porque por la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo es como siempre pienso en todos los buenos profesionales, para que ayuden a toda la gente que lo necesita. Pues yo invito a todo el mundo a que sepan eso que decíamos, ¿no? Como conclusión, que efectivamente, tener valores, trabajar mucho y ayudar a los demás es muy exitoso. Ya está. Absolutamente, absolutamente. Y intentar ver siempre el lado positivo de las cosas, no ser excesivamente pesimista, porque cuando uno es excesivamente pesimista... El pesimismo es un cargarte con una mochila. Es autodestructivo. No. Avanzamos. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos mejorar exactamente otro, ¿no? Venga, exactamente, vamos. Exactamente. ¿Cómo podemos mejorar esto que tenemos entre manos? Y ya está. Y ahí ponemos nuestro mejor saber y entender, nuestras manos, nuestro talento, nuestra cabeza y venga, y para adelante todos. Que así es como se saca una familia, una profesión y todo, un país y el mundo hacia adelante. Efectivamente. Pues oye, María Jesús, muy agradecido de que hayas estado aquí explicándonos todo esto, que se nos ha quedado igual un poco corto. Con lo cual igual tenemos que repetir y hacer una segunda sesión. Podríamos decirle a Gabriel también que explique alguna historia de las que le gustan a él, de diferimiento, financial planning y cosas de estas. Sí. Y yo estoy convencido que las cosas van a ir a mejor. Gracias a Dios esta pandemia que ha causado tanto daño y tantas muertes pues ha pasado y a nivel económico ha pasado toda mi factura. Pero bueno, parece que estamos saliendo del túnel ya. Sí, sin ninguna duda. Y a nivel mercados, pues no sé cómo lo ves, pero los mercados parece que están bastante bien, ¿no? De momento, pero ahora se va a producir lo que pasa siempre en estas épocas, ¿vale? Y esto es un hecho, ¿eh? Cuando peor está la economía, como hay que ayudar a la economía, cuanto peor está la economía real, los mercados financieros siempre salen muy favorecidos. Hay que bajar tipos, inyectar dinero, eso para la economía financiera le va muy bien. Pero ahora se va a cambiar esto, ahora la economía se está cambiando. Por tanto, la economía real va a ir muy bien y la parte financiera es la que va a empezar a sufrir. Hay que drenar todo ese exceso de liquidez y ese drenar liquidez hace que los activos financieros sufran y van a sufrir tanto más cuanto más ilíquidos sean. Por eso nosotros estamos defendiendo mucho la gestión activa en estos momentos porque es la que menos va a sufrir para lo que viene. La gestión pasiva con los problemas de liquidez y demás y todo lo relacionado con índices y demás, todo eso puede sufrir muchísimo para la nueva etapa de los próximos años, ¿no? Que como decimos va a ser normalizar la política monetaria, con eso se normalizará el comportamiento de las economías, el funcionamiento de las economías y los mercados financieros van a sufrir porque, bueno, han tenido una bonanza, sobre todo el último año, casi año y medio, y ahora va a empezar a aumentar la volatilidad y por eso, cuidado, diversificación, gestión activa y cosas muy líquidas, ¿no? Porque es donde va a estar el éxito para los próximos años. Fantástico, María Jesús. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí y por tus sabias palabras, como siempre. Un placer, y bueno, y tus libros para los que tengan chavales pequeños inquietos, pues están muy interesantes. Hay veces que no les gusta tocar papel, lo que están obsesionados con el iPad y los juegos. Pues estaría bien que usaran el iPad para leer también. Claro, exacto, ahí los tienen en todos los formatos, en todos los idiomas. Como digo,
a disposición de todo el mundo. Aquí todo el que quiera aprender con valores y cosas sencillas y muy amigables, para eso estamos nosotros y todos nuestros materiales. Muy bien, María Jesús. Oye, muchísimas gracias. Esta era mi primera experiencia en directo, porque ya sabes que yo no soy youtuber. Uh-huh. Y no sé si ha salido bien en directo o no. Si no ha salido bien en directo, lo que haré es lo que esté grabado, lo subimos y ya está. Pues fenomenal. ¿Vale? Me parece fantástico. Ya me disculparán los espectadores, pero vuelvo a repetir, yo no soy youtuber ni hago de vez en cuando vídeos, pero no, no estoy convencido de que haya salido todo en el tiempo correcto. Pero bueno, temas técnicos que por lo menos está grabado y lo subiremos. Exacto. ¿Vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. A ti, estamos en contacto. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Adiós, chao, chao.